Esta es una exposición que se inscribe dentro de las revisiones que realizamos en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, sobre algunos artistas canarios presentes en la colección de TEA. Tratamos en estas revisiones de, digamos, poner el acento sobre alguna etapa, algún periodo concreto, realmente significativo, que sea necesario, digamos, sacar a la luz de alguna manera. El caso de los metales es uno de los ejemplos más más claros de ese tipo de revisiones, porque todo el mundo habla de los metales, siempre se ha visto algún metal en las exposiciones colectivas de Maribel Nasco, pero hasta ahora no se había reunido de forma conjunta, pues no la totalidad, pero sí una gran parte de ellos. Esta obra de los metales es totalmente y esencialmente experimental. La posible estética que puede haber en la obra yo la desconozco. Y estuve alrededor de más de 20 años con los metales. Al principio eran muy primitivos, era un, pues desconocía y era casi el, surgió de lo que está, de los cacharros, de las latas, de las tapas oxidadas que estaban alrededor de la orilla del mar, y sentí una atracción de esas muy fuerte por, y me lo traía al estudio y claro, quería conseguir la oxidación esa, eso fue la primera etapa. Y me lancé a hacer cuadros, tenía que buscar materiales y además fue rompiendo la tradición figurativa del caballete, quería extender los límites del cuadro. La lucha inicial que ella desarrolla en los inicios de los años 60, cuando vuelve una vez, ha completado su formación en Madrid, en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, y se encuentra con lo que en aquellos momentos era la punta de lanza del arte en las islas, que concretamente en Tenerife lo abanderaba el grupo Nuestro Arte, liderado por Pedro González, Vizcaya, Lite, Tarquis, etc. En aquel momento había prejuicios. Yo en un comentario que publico en el periódico El Día comento los prejuicios de Eduardo Westerdahl que Eduardo Westerdahl tenía respecto de los pintores con formación académica, y Maribel, como otros, la tenía, pero en ningún caso era una rémora, y así lo subraya Westerdahl casi con admiración. Yo no creo tampoco que saber dibujar sea una rémora para quien quiere desdibujar, y Maribel ha dibujado y ha desdibujado de un modo excelente. Maribel no es una persona con esa fuerza dura, ¿no? Es una fuerza muy dúctil, y entonces en todas las series, a pesar de que represente objetos metálicos o utilice el metal, ¿no?, o haga dibujo, Siempre está esa contradicción de la personalidad de ella, ¿no? Lo que he encontrado son elementos que para mí son propios de, característicos son de la poesía, es decir, que el empleo de la metáfora, del símbolo, la creación más bien a través de estos collages y ensamblajes de un mundo propio, de un mundo que no es el nuestro, que nos recuerda a veces el nuestro, pero que es un mundo hecho en su fantasía, de la misma manera que crean su mundo los poetas, ciertos poetas. Bueno, para mí personalmente pienso que la obra de Nazco tiene un interés, primero, en que permanece fiel a una misma materia de investigación, que es el de la interconexión de los espacios, y después el buscar, después de haber pasado por diversos soportes, el encontrar en el metal, en algo duro y rígido, encontrar su medio de expresión, ¿no? Esta exposición reúne una gran parte de la obra metálica realizada por Maribel Nasco entre el año 68 y 83 aproximadamente,
digo un número de obras realmente pues, amplio que nos permite ver y hacer una revisión de todo el proceso, desde los metales primeros, más rudos, más austeros, con materiales encontrados en los muelles, con objetos en permanente oxidación que ella incorpora a sus piezas, pero también con esa obra un poco posterior, más, digamos, erotizada. Fue una búsqueda constante porque desconocía cómo pegaba esos metales, sobre qué superficie, bueno, todo tipo de búsqueda. Y claro, también quería hacer demostrar una dureza evidente, claramente buscada, tanteada y deseada. Ella consigue una técnica muy refinada, progresivamente muy refinada, por la cual termina dibujando sobre lámina, primero engarzando, primero cortaba las planchas y las unía, y después ya dibujando directamente a base de soluciones de ácidos, cuestión que le suponía además un riesgo muy alto a la hora de trabajarlo, puesto que tenía que bañar las planchas en unos depósitos de estos ácidos y lo que desprendían estos ácidos pues era incluso altamente peligroso. No solamente está el pulimento de la pieza o el corte general de los límites, sino fundamentalmente, y aquí se ve muy bien, en las interconexiones que quedan vacías, y que ese espacio que se ve, esa luz que se mete entre ellos, es la que articula la composición, ¿no? Y esta manera de articular las superficies y crear formas y crear imágenes con ella, yo creo que Maribel Nazco ha permanecido fiel y siempre con una voz propia, ¿no? Yo lo que quería era conseguir relieve dentro de una bidimensionalidad. Después ya empecé a conocer metales como el duraluminio, el aluminio, y a tratarlos y a informarme. Nos damos cuenta de que se trata de un artista con cierta efervescencia en ese panorama artístico que está en proceso de replantearse sus propios hallazgos y en proceso de búsqueda permanente. Ahí encontramos a Nazco incierta en esos momentos de ebullición artística, en esos años difíciles, pero tan entusiastas y tan ilusionantes de la década de los 70. Yo me imagino a Maribel, a lo mejor un ratito que me deja allí sola o algo, me imagino en el momento que se pone frente a la materia que va a utilizar, ¿no? Y yo creo que es que se pone como frente a la vida y frente a ella misma, ¿no? En ese diálogo que llevas a cabo con lo que es el soporte y el material que empleas, ¿no? Y la conciencia de ti misma. En aquel momento éramos amigos del arte abstracto de un modo casi fanático, dogmático. No como ahora, que afortunadamente pues conviven distintas tendencias, distintos conceptos del arte. En aquel momento todos queríamos pasar por esa prueba a la defensiva siempre de la abstracción, ¿no? Maribel lo hizo no como una aventura más o menos eventual, sino como una verdadera entrega. Mientras más me adentrara en la exposición y en sus obras, yo estuve pensando cada vez más en Jorge Guillén, en ese empeño suyo de crear un mundo o ver un mundo perfecto, armonioso, coherente. La paleta se me convirtió no en colores, ni aceites, ni acrílicos, ni óleos, sino eran ácidos, sales y líquidos, pues, pero que siempre había pensado que eso era pintura, para mí era pintura. Thank you.
una humanidad, por ejemplo, de crear algo que parece orgánico, que parece vivo, y cuando uno se acerca, está hecho de latón. ¿Cómo es que un artista puede infundir vida o la impresión de vida al latón? Y la última etapa ya era la del latón dorado, que pudiera ser más ornamental, que está erotizada, pero no era una erótica de acción, era una poética de la sensualidad. Fragmentaba los cuerpos y nunca lo hacía en la totalidad, igual que con lo todo. Ha sido una obra continuada dentro de una fragmentación, nunca de una totalidad. Y lo que yo veo en ella es un enorme respeto por el cuerpo humano, un decoro que no elimina la sensualidad, sino que la depura, la destila. En aquel año 72 sorprendió especialmente el tratamiento de los metales, pero también esa visión propia del abstracto que tenía Maribel, tan personal y que ha superado la prueba del tiempo. Ahora nos explicamos mejor la sorpresa y nos explicamos mejor la admiración de aquel público por su obra. Pero hubo un momento que tuve que parar, porque ya la sociedad me aceptaba y les gustaba tantos años imponer esa alucinación y esa desesperación, que ya aceptaban mis cuadros y casi les gustaba. Y entonces dije, no, se acabó. Y me los querían comprar. No, entonces esto se va a convertir en una fábrica, en una producción y no en una experimentación. Y lo interrumpí. La creatividad como una fuerza redentora, una fuerza que rebate todas las oleadas que nos vienen encima. Por ejemplo, dijo una vez que le encanta la dureza de los materiales porque la vida misma es dura y hay que trabajar la materia. Y lo que yo veo en ella es una labor novedosa, pero heroica, de crear algo que no existía antes, de convertir, de domar, domesticar, de controlar, de conquistar los metales, de sacarles colores, de darles un brillo a fuerza de trabajo. La investigación permanente que lleva Nazco sobre este tipo de problemas, de superficies, de límites, de juego entre los límites y cómo esos límites crean espacios más complejos, que también está en la fotografía de Weston, yo creo que esto es en principio la función de un museo, ¿no? O sea, el dar razón y sentido de por qué se ponen 60 o 70 piezas y que el espectador pueda leer como en un libro, pero no en un libro de papel, sino a través de las paredes, tener ese acceso inmediato a lo que al artista le ha podido llevar 10 o 15 años o 20, y de repente nosotros lo vemos aquí en 20 minutos o en media hora y disfrutamos y nos aprovechamos de esa investigación, ¿no? Una obra comprometida y sujeta a errores, porque yo no era químico, yo no sabía cómo iban a reaccionar los ácidos, teníamos que barnizarla a una temperatura ambiente determinada,
trabajar con una temperatura de medir de 18 grados. La laguna oscila la temperatura y bueno, era un montón de inconvenientes y de errores, pero bueno, la obra iba saliendo y yo pues lo pasaba fenomenal. Su trabajo más contundente, este que se muestra ahora en el TEA de los metales, ha quedado un poco atrás, no suficientemente conocido, sobre todo por las nuevas generaciones. Al cabo del tiempo se puede ver esta obra como toda una reválida, ¿no? Y sorprende que no sea debidamente conocida, tal vez porque ella sea la culpable de que esta obra haya permanecido oculta y que no se tenga el conocimiento debido de ella. La posible estética, ya te dije que no sé si alguien la encuentra. Yo quería imponer la materia, eso sí, y era como una medicina impuesta, una resina, un aceite de resina. Yo quería imponer eso. Eso es porque la materia me provocaba y la presencia era extraordinaria.